agradeciéndole a los medios por la participación, porque siempre están y no somos agradecidos con ustedes como realmente se lo merecen. Así que un día más, 34 años de la desaparición del único héroe en combate que tenemos acá en Pilar. Decía, no hay que perder este día, no hay que perder. No, este día no se puede perder bajo ningún punto de vista. Si el día que quede un solo veterano y se tenga que hacer con uno solo, se va a seguir haciendo. Y si no, lo harán nuestros hijos o nuestros nietos, pero el día este, igual que el 2 de mayo y el 2 de abril, no se pueden perder. ¿Cómo se encuentran hoy los veteranos? Bien, bárbaro. La verdad que trabajando. Vos sabés que somos ciento y pico, pero 40, 50 siempre estamos trabajando en la causa Malvinas. ¿Qué significa este acto para usted? No, esto lo creo que es un dolor y una tristeza, pero a su vez es una alegría porque podemos recordarlo a Maíz. Sí, la verdad que sí, me alegro que estemos todos acá y que siempre se recuerde y se valore a los excombatientes por sobre todas las cosas, como siempre lo he dicho. ¿Qué significa este día para ustedes, para los nietos? Y para todos significa un recuerdo y un orgullo y un dolor y una alegría. Bueno, lo disfrutamos. Gracias.